¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo estamos, mi brother? ¿Cómo estamos, mi pofi? Ya se suscribieron a mi canal, pues los invito a que se suscriban. Vamos a analizar esta rola que me llegó ahorita. Loco, la rola que está sonando, que se te mete en los oídos, en la mente, en la cabeza y andas como loco, como que te hubieras tirado. Vamos a verla, vamos a escucharla, hermanito, porque sí, la rola está bien pegadita y la están diciendo ahí que es un plagio. No me importa, hermanito, yo sí creo que es un rolón bueno, lo estuve medio escuchando, pero no le he puesto mente a la letra directamente y al contenido, porque a mí me gusta analizar el contenido, perrito. Puede ser que tenga el sonido que sea de otra rola, pero lo que quiero ver es el contenido en sí que quieren transmitir, perro. Me he preguntado dónde le puedo encontrar. Atento aguardo, Sí, se ve bien buscando así clasicón, alguna una rolona así de esa época, señal, como se te alguna entera ahí, ¿no? señal. Mi sufrimiento acabado. Desde que veo. Sí, parece la puerta del Calá, no, nada que ver. Pero sí tiene así que unas cosas así, como que te traslada a esa época muy buena, perrito. Tu mirar. Tanto que anduve penando. ¡Qué Hoy me rico! calma la ansiedad. Cómo me alegra tu pacto. Abrázame fuerte, no me dejes, por favor. Hombre, sinceramente, esto habla de dos personas que se encontraron y que se tenían que encontrar. El destino lo unió por primera vez o por única vez. Sí, mucha depresión, me suena muy deprimido. Una persona que ha estado sufriendo y que encontró una persona que le quiere y que quiere ese contacto, porque están hablando del tacto y el abrazo como es importante. Oye, fíjense qué bonito platicar el abrazo con la familia, con la mamá, con los hijos, con todo el mundo, hermanito, con los amigos. Abracen, esta es una rola muy buena para abrazar a las personas. Después nos vamos a quedar con el pesar, pero. Que algo bueno llegará. Sí, un poco, sí, claro, habla Inténtalo de que de esa parte de muy, puede ser un tema como depresivo, digo yo, con muchas de cosas de ansiedades, porque te da ansiedad y a veces cuando una persona se va fuera de tu vida, pues ya te quedaste con esa persona, y que no pudiste estar con ella y quizás ese aspecto, pues el tema está tocando ahí. mi sufrimiento acabado. Desde que veo tu mirar Tanto que anduve penando. y hoy me calma la ansiedad. Cómo me alegra tu tacto. Abrázame fuerte, no me dejes, por favor. Oye, sí, esto habla también de la acción, hermanito. A veces nos llevamos toda la vida soñando, 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 hermano, y eso es. Nosotros, las personas que padecemos de ansiedad, pero yo lo digo también, yo padezco de ansiedad, perrito, y a veces me bloqueo, y a veces vivimos con muchos sueños, pero no actuamos, ya no actuamos y dejamos pasar todas las cosas. Este es un tema que te trae mucho esto, perrito, que es un tema muy bueno que se está viviendo en la actualidad. Creo que es un tema muy bueno, y tiene una letra muy buena, muy poética, muy bonita, hay como bastante poesía, no sé, se siente rico, te trae una. Y tiene una mezcla de nostalgia, un sonido rico, un sonido que nosotros lo hemos escuchado, por eso que mucha gente anda tildando la rola, como que es plagio de otra, hasta el Chavo, y vamos a escuchar al Chavo. No me dejes, por favor. Abrázame. No me dejes. No me dejes, por favor. Abrázame. Abrázame fuerte. Mi
sufrimiento acabado. Bárbara, Bárbara, Ángela Aguilar, que es una intérprete buenísima, esta chavala, que salvaje. Tanto que anduve penando y hoy me calma la ansiedad. ¿Cómo me alegra tu tazo? Abrázame, abrázame fuerte, no me dejes, por favor. No me dejes, por favor. No me dejes, por favor. Oye, muy buena la rola. Es una rola que compuso este joven Felipe Botello, de un mexicano. Oye, pero vienen así como apellido, como italiano. Él es el compositor de esta rola, pero está muy buena, la verdad que no tiene tanta letra, se repite mucho ahí, pero está de verga, perrito, está de verga, está de cachimba, está perrona. Yo creo que a la Ángela también le han tocado esta canción, la interpreta ella bastante, porque igual ella, me imagino que ella ha sufrido con su relación, porque tiene ahora, pues, y me imagino que ella a algún momento se identifica con esta canción, ¿no? Porque ella quizá, ustedes saben bien la relación de él con su novio, con su esposo, y es que ella lo quería desde hace rato, y estaba sufriendo, y cumplió su sueño. Igual este joven, tengo entendido que el maestro está muy agradecido de que Ángela Aguilar cantara con él, hiciera ahí la participación de este tema con ella, y que está cumpliendo un sueño. La verdad que qué bonito, qué bonito. Es un tema muy bonito, hermanito, con unos arreglos de verga. Pero vamos a escuchar la del Chavo del 8. Canción de Buenas Noches. Esa es la rola del Chavo. Vamos a escucharla. El contenido, porque no analizamos música. ¿Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó hasta que llegó la aurora? Sí, tiene algo similar, quizá la forma de cómo le hicieron la canción, la forma de cantar y esos coros que se escuchan al fondo. Sí, melodioso, rico, pero sí tiene algo de parecido, pero creo que esta rola se parece más a una rola que grabaron los Beatles también, ¿no? Ahora, y nos sorprendió las estrellas son testigos del amor y la amistad. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Bueno, para esa época ahí andaba Don Ramón, andaba Kiko, no sé, iban desarmados. Creo que hasta andaba la Chilindrina ahí. Decir adiós sería tonto. Un hasta pronto. Muy buena rola, muy buena. Solo será buenas noches, mis amigos. Buenas noches, vecindad. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Porque esto siempre es que nosotros nos despedimos, pero no sabemos, ¿verdad? Mañana se vamos a estar, hermano, y siempre es como esa incertidumbre, si mañana va a estar bien, si va, no te va a pasar algo malo. Entonces esta canción es como un poco de eso, de que siempre pensar en optimista, pues ser un poco más optimista. Prometamos despedirnos sin
decir adiós jamás, pues habremos de reunirnos. Qué triste, hermanito, que esos momentos difíciles, solo la memoria queda, esos momentos que tuvimos con nuestros primos, con nuestros abuelos, con nuestros amigos de la infancia, esos momentos cuando te fuimos solo los recuerdos, porque es difícil, qué momento placentero, qué difícil volverlos a revivir, es difícil, ya las familias están por un lado, de que se muere el abuelito, ya no se une la familia, cada quien por su rumbo. Es una canción que habla sobre la unidad, creo, y ellos lo hacen, imagínate, como un vecino, como una vecindad, que son todos como una familia. Me cuadra. Muchas veces más, hasta pronto, compañeros, otra vez regresarán los momentos placenteros para compartir el pan. Loco, clase rol, la de Chao, loco, se la tiraba, bueno, Chao. Muy buena noche. Me parece que sí, y en una parte que ahorita parece que va a saludar a todos los de la vecindad. No sé si habéis escuchado esta rola, yo me parece que el Chavo la hizo como un videíto también en la serie, ¿no? Pero no me acuerdo, perrito. Buenas noches, doña Clotilde. Hasta mañana, señor Barriga. Que le vaya bien. Profesor Jirafales, buenas noches. Hasta mañana, doña Florinda. Buenas noches, papito. Hasta mañana, mijita. Que sueñes con los angelitos. Ay, igualmente. Buenas noches, chavo. Buenas noches, vecindad. Prácticamente, hermanito, ya te traslada como cuando te fuiste allá. Largo, hermanito, y olvidaste tu barrio, tu gente, tus amigos, la señora de la esquina, la dueña de la pulpería, la chavala que te gustaba en el barrio, la vecina, la señora que te dañaba la pelota, los brothers que jugábamos ahí en la esquina, los que jugábamos fútbol en la calle, todos los brothers, los que se iban allí, que llegaban, el bolo que pasaba por la cuadra, el bolo que pasaba pidiendo, la gente que pasaba pidiendo agua, la gente que... Loco, te recuerda todo esto porque te habla sobre eso, de que son momentos que los vamos a ver si nosotros nos despedimos. Pues nos despedimos, pero no sabemos si va a ser el último día, perrito. Loco, la rola está buenísima. Las dos rolas indican muchas cosas, ¿verdad? Y hablan sobre una cosa muy importante que es el amor. Y cómo nosotros podemos superar mucho las depresiones, las ansiedades y todo. Con acciones, con el tacto. Y otra cosa bonita, con la rola del Chavo te transmite eso, de tener, es una cosa que te transmite bastante, cuando nos esperaban en nuestras casas, como cuando la vida en sí, de que te trae mucha nostalgia, una canción con mucha nostalgia, de cómo era la vida de nosotros antes, la familia, la unidad, los barrios, toda esa parte como bonito, como hermandad, como bastante empatía. Que era una cosa difícil, ¿verdad? Que es una cosa difícil y la gente lo pueda practicar, tener la empatía, pero qué tema, muy bonito. Y la voz del Chavo le da un color rico a esa rola. La clase rolón es la que están sacando, hermanito, y me gustan las rolas que están sacando estos chavales, las rolas de antes, pues claro, son las mejores, como siempre lo he dicho, perrito, pero creo que este tipo de contenido que están haciendo los jóvenes ahora, que están buscando esos sonidos de los setenteros y algunas letras mejores, sin contenidos vulgares, sin llegar al vulgareo, sin dejar por el suelo a las mujeres, hermanito, están como anillo al dedo, están cayendo y están produciendo. Yo creo que este tipo de temas son los temas que se verán de premiar en estos tipos de Grammy, en los Grammy, no sé, en esas cosas, en esos eventos, no sé si los estarán haciendo, en los Billboard y todo, premiar ese tipo de contenido que están promoviendo valores, hermanito. Muchas gracias, perrito. Recuerda suscribirte al canal, perrito. Y pórtate bien, que nada, sirve, perro. Simona la mona pelona, la sinuquina.